En este lunes santo ofrecemos el santo sacrificio por nuestra hermana Lidia López al cumplir un año más de vida. Juzga, Señor, a los que me hacen daño, ataca a los que me atacan, toma las armas y el escudo, levántate y ven en mi ayuda, Señor, mi fuerza de salvación. Reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo, el Señor, que nos continúa invitando a través de su Santa Iglesia a una auténtica conversión, esté con todos ustedes. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti.
Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaba en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Estimados hermanos, en este Lunes Santo quisiera invitarlos para que cada uno, desde lo que estamos viviendo en estos momentos, lo que la vida nos está permitiendo sentir, lo que cada uno de nosotros estamos aprendiendo, las pruebas por las que estamos quizás pasando, nos dejemos iluminar por este texto bíblico, quizás desde la posición de aquella mujer generosa ungiendo al Maestro, quizás desde la posición de Jesús incomprendido por hacer el bien, quizás desde uno de los discípulos que no tanto le interesan los pobres, sino más bien porque era un hombre interesado, porque era un ladrón. Quizás desde Lázaro, que experimenta la grandeza de la misericordia de Dios, que lo restaura nuevamente a la vida. Cada uno podemos volver a retomar este pasaje bíblico en este Lunes Santo y orar con él. Quisiera, sin embargo, detenerme en el papel de Lázaro. Dice al final del texto del Evangelio que los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, aquel a quien Dios, Jesús, el Señor, le ha devuelto la vida, nuevamente se la quieren arrebatar. Es una dinámica, es un binomio, son dos realidades constantemente en la vida humana de la sociedad. Por una parte, como Jesús, que representa a aquellos hombres y mujeres que permanentemente están dignificando la vida, están buscando levantarla, protegerla, custodiarla, darle un sentido. Pero también en esta dinámica humana hay otra fuerza grande, como la de los
sumos sacerdotes que quieren opacar la vida, que no quieren que el progreso sea para todos, que buscan la manipulación de la conciencia de la persona, que por intereses no centrados en la persona humana, sino intereses personales, políticos, económicos, quieren acabar la vida. Y frente a esta realidad que nosotros debemos ser muy conscientes, nosotros también la podemos experimentar, quienes nos animan, quienes nos desaniman. Pero nuestra tarea y nuestro papel es no perder de foco toda esa experiencia de la vida que hemos tenido y cómo hasta el día de hoy nos hemos sostenido también por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Tantas cosas, ¿dónde podría estar? Y estoy aquí. Y poder ser testigos, testimoniar esa grandeza de Dios entre nosotros. Dice el texto que querían acabar con Lázaro porque muchos no solamente venían al Señor, sino también venían a ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado. O sea, se convirtió en un discípulo Lázaro, en un testimonio visible de lo que Dios es capaz de hacer con la vida humana. Y a eso estamos llamados nosotros. Hoy, Lunes Santo, pidámosle al Señor: Señor, dame la capacidad de que muchos que te están buscando te encuentren a través de mí, a través de mi experiencia contigo, a través de lo que quienes me han acompañado, como muchos de estos judíos sabían quién era Lázaro, y muchos de los nuestros han conocido nuestra historia, logren ver ese proceso bonito, digno de conversión, de crecimiento. Y a través de nosotros que seguimos siendo frágiles, con defectos, pero con un proceso significativo, las personas que giran a través de nosotros puedan descubrir un pequeño destello divino, que por más pequeño que sea, hará mucho bien, hará mucho bien. Que hoy Lázaro nos inspire a ser valientes, a mantenernos en el Señor y a poder ser nosotros también discípulos como María, como Marta, como Lázaro, que sirven al Señor muy generosamente. Amén. Ave Regina Caelum.
Sigamos orando, mis hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual cuando inocentemente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables, con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis und celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, hoy nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el gran misterio de nuestra fe. Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur. Donec venit.
Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y cuya sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que junto al Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, con todos los obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, con los apóstoles, los mártires y en comunión con todos los santos, alabarte y glorificarte por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, muy fieles a la recomendación del Divino Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, compartamos un signo de comunión fraterna. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor, eres mi amigo, mi alegría, mi ansiedad. Dame, Señor, la luz que busco. Quiero caminar sin dudar. A comer tu pan nos acercamos. Fuerza nos dará para vivir. Eres tu Señor. Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bajo la bendición de Dios y la presencia de la Reina del Cielo, pueden ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz día para todos.